2.000 tests serológicos que van a permitir determinar si un paciente tuvo el virus en su cuerpo y si generó justamente los anticuerpos de esta enfermedad. Y estamos recibiendo aquí en piso a Gualberto González, investigador del Instituto de Higiene de UDELAR. Buenos días. Bienvenido. Y tenemos a través de Zoom, que lo tenemos por allí, a Otto Prich, director académico del Instituto Pasteur UDELAR. Buenos días, bienvenido. Buen día, encantado. Bien. Gualberto, yo le preguntaba antes de venir a la tanda si en realidad tienen el mismo trabajo que siempre y nosotros, la población entera del Uruguay, estamos visibilizando la ciencia con todo esto o si realmente hay más. Y me decías, es más o menos lo mismo, pero contrarreloj. Sí, no, siempre trabajamos mucho. Por eso. Pero ahora estamos trabajando, sí, contrarreloj. O sea, desde que apareció el problema acá en Uruguay, espontáneamente se formó este grupo que incluye investigadores de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur, que en forma espontánea nos autoconvocamos y empezamos a funcionar a través de Zoom. Se formó un grupo muy, muy lindo. ¿Cuántos son? De más o menos 40 investigadores. En algún momento fuimos un poco más, pero después cada uno se fue enfocando en su temática. Uh-huh. Hay gente que sigue la literatura, nos hace un reporte semanal. Hay gente que trabaja en la producción de proteínas, otros trabajamos en ELISA. Es multidisciplinario y está funcionando muy bien. Y eso nos permitió, en un tiempo récord, digamos, llegar a tener el ensayo que tenemos ahora, que podemos decir que está pronto para ser usado. Estamos en las etapas de validarlo, también tener el aval del laboratorio del Ministerio de Salud Pública. Y entonces, sí, ha sido una experiencia muy interesante. Yo quiero destacar acá el entusiasmo que pusieron todo el mundo, en particular los estudiantes jóvenes que están en los laboratorios, que dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo y se han dedicado a esto con muchas energías y con muchas ganas. Bien. Y con mucho tiempo, además, ¿no? Sí, horas y horas. Muchas horas, y se va los domingos para dejar andando las cosas y se terminan los sábados. Ha sido así. Sacrificando todo, sí, lo tengo claro. Y lo he visto de cerca en algunos y la verdad que sí. Sí. Bien, y hablamos de crear estos anticuerpos, de qué es lo que puede pasar, de la inmunidad, de generarla. Bueno, la importancia de estos test, Otto, para la población en general, también explicar bien qué es el test serológico, cómo se hace, cuánto demora el resultado. ¿Cuál es la diferencia con el PCR? Claro, ¿cuál es la diferencia con el PCR y por qué es bueno hacer los dos? Claro. Sí, en realidad son dos test que son diferentes, ¿no? El test molecular, que es el que utiliza la técnica de la PCR, tiene como objetivo principal detectar la presencia del virus en el individuo que está enfermo. Y eso es muy importante porque en la etapa en donde el virus está presente, ese individuo es contagioso, tiene la capacidad de infectar a otras personas. Entonces, el resultado de la PCR positivo tiene como una acción directa de salud pública, de aislamiento, de ir a cuarentena, del estudio de sus contactos y, en el caso de que haya contactos positivos, también ir a la cuarentena, ir al aislamiento para cortar justamente la transmisión viral. Los test serológicos lo que detectan es la respuesta del organismo contra el virus, es decir, es la respuesta del sistema inmunológico contra la presencia del virus. Y eso sucede un poco después de que aparece el virus. Es decir, en un principio el individuo está sano, no tiene virus y no tiene anticuerpos contra el virus, porque nunca lo vio. En un segundo momento se infecta, aparece el virus y es donde empiezan los síntomas de la enfermedad, pero el sistema inmune todavía no tiene tiempo para responder, entonces es ahí donde se produce la enfermedad. Y posteriormente el sistema inmune empieza a reconocer al virus y empieza a sintetizar, a generar anticuerpos que son determinados a nivel de la sangre de los pacientes. Después que el paciente se recupera, en la sangre de los pacientes continúa la presencia de los anticuerpos antivirales. Entonces, diagnóstico molecular o PCR sirve para ese periodo de tiempo en donde el paciente está enfermo. Los test serológicos empiezan a ser útiles un poquito después y después se mantienen en el tiempo, no sabemos bien cuánto tiempo todavía, eso es algo que está en estudio, porque todavía en realidad no hay mucho tiempo de que los primeros pacientes se infectaron, o sea que lo máximo que tenemos
son 4 meses de medida o 5 meses de medida a partir de diciembre del año pasado, cuando empezó la enfermedad en China. Y lo que detecta el test serológico es la presencia de anticuerpos en sangre y en cierta forma nos cuenta que ese paciente estuvo en contacto con el virus y se infectó. Lo otro que nos puede contar es decir, el paciente puede haber sido diagnosticado por un test molecular y después confirmado por un test serológico, pero también ocurre, y eso ya se ha estudiado mucho en algunas poblaciones en Europa, que muchos individuos aparecen con el test serológico positivo y no habían sido diagnosticados. Esos son pacientes asintomáticos que encontraron al virus, se infectaron, pero no generaron ningún tipo de síntomas, entonces, por tanto, no fueron al médico a hacerse ningún diagnóstico, porque nunca salieron de estar sanos, digamos. Y se detecta después que esos individuos encontraron al virus y generaron anticuerpos. Claro. Entonces, el test serológico nos permite eso, nos permite claro. ver un poco hacia atrás. Sí, mi duda es, ¿cuántos anticuerpos hay que tener? O sea, si siempre queda... Lo ideal entonces es haberla tenido, ser asintomático, tener los anticuerpos, pero eso quiere decir que no me voy a volver a contagiar. ¿Cuánto dura? Bueno, esa pregunta la quisiéramos saber todos. El hecho de que sea una enfermedad nueva indica que ese conocimiento no se tiene. Pero hay evidencias de enfermedades, infecciones similares a esta que conocemos. Hubo una epidemia de SARS, que es un virus muy... Él es el virus más relacionado al actual coronavirus, en 2003. Y digamos, ahí se ve que los pacientes mantienen títulos de anticuerpos durante años y el poder neutralizante, porque ese es un factor importante. Dentro de los anticuerpos que se producen, hay una población de esos anticuerpos que neutralizan el virus, lo recubren al virus e impide que infecte nuevas células. Y de esos hay datos de permanencia. Hay también evidencias de que los anticuerpos dan lugar a la protección, porque sabemos que una de las cosas que está funcionando es cuando el plasma de pacientes que tuvieron la enfermedad es administrado a pacientes que están en una situación muy compleja, los recuperan en muchos casos. De hecho, en el país se ha comenzado a generar un banco de plasma de pacientes que tuvieron la enfermedad con el propósito de tener esa posibilidad terapéutica. Bien. Entonces, todas las evidencias indican de que hay protección, de que esa protección puede durar, pero no se puede afirmar al momento. En algunos países, en algún momento, digamos, hace un mes atrás o algo así, se manejaba la posibilidad de dar un certificado de inmunidad en función del test serológico. Si alguien tenía valores de anticuerpos significativos, se le podía dar. Eso fue cuestionado por la Organización Mundial de la Salud por la falta de información. Claro. Pero las evidencias a donde apuntan es hacia ahí. Ahora, el test PCR todos sabemos para qué sirve, todos hemos entendido, como explicaba el doctor recién, es decir, si a una persona se le detecta, tiene que ir en cuarentena, se estudian sus contactos. ¿Cuál va a ser la utilidad de este test? Hay un tema que está un poco vinculado a lo que mencionaba Otto, que es que muchos pacientes cursan en forma sintomática. Eso pasó, por ejemplo, en el barco en el Mortimer, ¿recuerdan? Sí. Ahí hay un montón de personas que fueron infectadas y personas que nunca se infectaron desde el punto de vista sintomático. Grandísimo, un porcentaje muy alto. Y digamos, es un caso muy interesante porque es un sistema cerrado. Entonces, lo que nos va a permitir la serología es ver, ahora lo que tenemos es como un iceberg, ¿no? Lo que vemos con los test moleculares es la punta del iceberg. Pero hay una enorme masa de la población que cursó la enfermedad en forma asintomática. ¿Puede ser que haya pasado en Uruguay ya eso? Eso pasó en Uruguay seguramente porque no somos distintos al resto claro. del mundo. Claro. Por ejemplo, eso se vio cuando se hizo estudios masivos de serología en España, Reino Unido, Francia, que lo que ven es que si habían detectado al momento, digamos, X casos por el sistema molecular de PCR, lo que ven es que por lo menos se ve 7, 10 o a veces 15 veces más
O sea, si llevamos los números a Uruguay usando el factor de 10, de los 800 que tenemos ahora, hay 8.000 personas. De 3.500 a 10.000 con los... Hay 7.000 personas que cruzaron la enfermedad y que no lo saben, sospecharán porque estuvieron cerca de un paciente. Otto, ¿querías agregar algo desde allí? No, que de acuerdo con lo que dice Hugo Alberto, que la verdad que estos meses hemos trabajado por Zoom muchísimo, y ha sido un placer realmente poder trabajar en conjunto con todo el grupo de investigadores y de estudiantes. En Francia, por ejemplo, se publicó hace unos 10 días un artículo en la revista Science donde hacen un análisis justamente de la cero prevalencia a nivel nacional, hacen una estimación de la cantidad de individuos cero positivos que hay en el territorio francés, y llegan a la conclusión de que hay aproximadamente 4,4% de los franceses que tienen anticuerpos contra el virus. Es decir, que lo vieron pasar por su cuerpo, es decir, se infectaron de alguna forma. Los casos confirmados por PCR en Francia eran 15 veces menos, porque los test moleculares en realidad en Francia se lo hacían a las personas que estaban graves o que tenían síntomas. A los asintomáticos directamente no se lo testaba. Entonces, esa es una relación interesante de números y que permite... El resultado del test serológico no es tan útil desde el punto de vista de la medida de salud pública hacia el individuo. Una persona que es positiva para un test serológico no quiere decir que esté enferma, ¿se entiende? Quiere decir que se enfermó. Puede ser que esté terminando la fase infectiva, ¿sí? Pero ya está en la fase final. Claro. Es decir, no se aplican medidas de salud pública directas sobre ese individuo. Pero con respecto sí a eso, perdón, Otto, quería... Para atrás. Sí, quería preguntarte, porque hoy justamente el Observador publica que lo que está preocupando en Uruguay con la situación de Rivera es que del otro lado de Brasil lo que se están haciendo son solo los serológicos. Claro. El problema de los test serológicos para hacer diagnóstico directo son técnicas que son muy poco sensibles, porque cuando dan positiva, en realidad en la parte importante de la enfermedad, cuando es infectiva, muchas veces el test serológico da negativo. Entonces se dice que para esa fase son muy poco sensibles, ¿sí? Entonces, y es ahí donde hay que tomar las medidas de salud pública. Nosotros no tenemos medidas contra el virus salvo medidas de salud pública. Claro. ¿Sí? Las herramientas que tenemos son el distanciamiento social continuado, las medidas de barrera, lavarse las manos, ponerse la mascarilla. Esas son las herramientas antivirales que tenemos. Claro. Pero para que eso funcione, tenemos que aplicarlas a los pacientes que infectan, no a los pacientes que ya se infectaron, ¿se entiende? Sí, claro. O los que ya están recuperados. Hugo Alberto, ¿cuándo deberíamos empezar a aplicar estos test serológicos y por dónde creen ustedes que sería importante empezar? Porque son un montón y están a disposición. Bueno, tiene sentido aplicarlos donde se espera que haya una población que pudiese haber estado expuesta. Por ejemplo, en Montevideo aleatoriamente sería una opción. Por ejemplo, el cuerpo médico, el personal de salud, ¿verdad? Ahí es importante hacer un relevamiento para ver un poco cómo estuvo la exposición. Y también en otras situaciones, como por ejemplo, tomemos el ejemplo de Rivera. Como decía Otto, para detectar las personas que están infectadas es importante el test molecular, el test de PCR. Pero el test serológico, él habló en un momento de la sensibilidad, yo quiero aclarar una cosa, cuando dijo que son poco sensibles, aclaremos que es en la etapa temprana de la infección, cuando todavía los anticuerpos no se desarrollaron. Claro, claro. Luego de pasado ese periodo, los test tienen una alta sensibilidad. Esos primeros días. ¿Cuándo se cree, perdón, que empiezan a aparecer los anticuerpos? Más o menos entre los 7 y... Y entre la primera semana y segunda semana, en la primera semana empiezan a aparecer y luego alcanzan su máximo en 3 semanas. Perfecto. Pero desde el punto de vista de utilizar la herramienta, como tú decías, ofrecen una complementariedad en el sentido de que son mucho más baratos y son más sencillos de hacer. El test molecular implica tener un laboratorio con condiciones muy especiales para hacerlo. Este test lo podemos trasladar a laboratorios en el interior del país sin problema, laboratorios que tienen una infraestructura aún mínima o precaria. Claro. El PCR es un hisopado. Este es una extracción de sangre. Hay dos formas de hacer el test serológico. Una es a través de cards que son parecidas a los test de embarazo, ¿verdad? Uh-huh. Esos son muy sencillos porque es una gota
de sangre que se coloca y el resultado está en minutos, pero es un test de sí o no. Nosotros estamos trabajando con una técnica que se llama ELISA, que permite cuantificar la respuesta de anticuerpos. Entonces, ahí además podemos saber los pacientes y qué tan importante fue su respuesta de anticuerpos. Claro. Eso es muy importante para clasificar los sueros que decíamos para uso en terapia, porque ahí tenemos que saber que los sueros tengan, los plasmas de los pacientes tengan alto título de anticuerpos para que tengan potencialidad para ese uso. Pero volviendo a tu pregunta, entonces, es posible que se hagan además estudios en un sitio donde se sospecha un foco, porque podés hacer muchos más tests y podés ver también la gente que se infectó y que ya pasó la enfermedad. Claro. Entonces te da una panorámica de cómo pudo ser la dinámica de transmisión ahí. Claro. O sea, entonces, que eso es un insumo quizás para posterior, para analizar luego de que pase la pandemia, ¿o no? No, no. Yo creo que en la pandemia tiene un rol muy importante porque amplía las posibilidades. Esto suma al test molecular. Uh-huh. Claro, el test molecular del seguimiento. Te dice quiénes están infectados, pero el test serológico te dice cómo estuvo la población expuesta y si ya algunos cursaron la enfermedad. Y eso desde el punto de vista del manejo epidemiológico es una herramienta muy útil, es información muy útil. Bueno, son los pasos que han dado los países europeos para su reapertura. Exacto. ¿No? ¿En qué tiempo está el resultado? Como te decía, los test rápidos son de rápidos de 15 minutos, algo rápido, así. Rápido. Eso es fantástico. Este otro requiere el análisis en el laboratorio y es una técnica que demora unas 2 horas. Pero que se procesan las muestras en forma paralela de casi 100 por vez. Entonces, mientras que en el país hoy puede hacer 1,000 test moleculares por día más o menos, de esto se podría escalar en un número muchísimo más alto. Claro. ¿Alguna pregunta con...? Y 10,000 o... Casi que no hay límite. Hago una pregunta con un vocabulario que quizás esté completamente equivocado desde el punto de vista científico, pero se descubre que una persona tiene anticuerpos, ¿no? Para transferir anticuerpos a otra persona, la técnica del plasma es una, o por lo menos tiene un efecto. ¿Hay otras posibilidades, por lo menos a estudio o algo, o es intransferible el anticuerpo de una persona a otra? La única forma directa es esa. Uh-huh. Hay otras formas que son tomar de pacientes las células que producen los anticuerpos. Esas células se pueden marcar con componentes del virus que se les agrega un compuesto fluorescente, por ejemplo. Y hay máquinas, perdón, hay máquinas que son capaces de separar célula por célula y luego se inmortaliza esa célula y se empieza a producir el anticuerpo fuera del paciente. Esos son los anticuerpos terapéuticos, que hay muchos en uso actualmente. No hay ninguno aprobado todavía para coronavirus, pero claro, esos desarrollos están en marcha. Están en marcha. Bien. Otto, y la gran pregunta es cuándo se van a empezar a realizar entonces estos test serológicos, qué precio tienen y cuál es la fiabilidad. Nosotros en este proyecto así multiinstitucional que empezamos, el proyecto está transitando por una segunda fase ahora. Empezó en una primera fase, que fue esta fase autoconvocada, digamos, que fue en marzo, en donde tomamos la decisión de ir hacia la producción de estos test serológicos. De hecho, autofinanciamos con fondos que teníamos en los laboratorios. Estamos ahora en una segunda fase gracias a un llamado de la ANI, un llamado de desafío para desarrollo de test serológicos. Estamos justamente, empezó la semana pasada y termina el 15 de julio, que nos financiaron para desarrollar el test y para producir 50,000 determinaciones que van a ser entregadas al Ministerio de Salud Pública para que se usen en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ese proyecto está en marcha, está muy avanzado, como decía Gualberto, ya está en etapas de validación. Seguramente dentro de unos 15 días ya esté pronto desde el punto de vista del laboratorio. Y en este proyecto de la ANI participan 3 instituciones, la UDELAR, el Instituto Pasteur y una empresa, ATGEN, que va a ser la encargada de producir, desde el punto de vista, si se quiere, de buenas prácticas de manufactura, un kit para que pueda ser utilizado por los diferentes laboratorios. Después sigue una tercera fase que también ya está financiada gracias a los fondos FOSEM, de convergencia, la convergencia estructural del Mercosur, y ahí el compromiso es producir 200,000
determinaciones para nuestro país y también se van a producir ciertas determinaciones para Argentina y para Paraguay. Entonces, para julio nosotros el compromiso con la ANI es tener las 50.000 determinaciones para Uruguay y después en julio-agosto van a estar las 200.000 que van a estar financiadas por el Fondo FOSEM. El costo que se calcula desde el punto de vista de los costos de producción y eso, nosotros estamos calculando aproximadamente que va a costar aproximadamente $1 por determinación. Bien. Y me quedaba la fiabilidad. Bueno, eso se está validando ahora desde el punto de vista del laboratorio. Para eso es muy importante tener una buena seroteca, es decir, es una colección de sueros que hemos ido recolectando en este tiempo también. Tenemos 300 sueros negativos que fueron aportados por el Servicio Nacional de Sangre y 100 sueros positivos que están confirmados positivos por PCR, es decir, son individuos confirmados con PCR positiva. Y todo el test de validación implica justamente encontrar cuál es el mejor punto de discriminación de los positivos y de los negativos. Ahí se sacan, de hecho, dos parámetros que son muy importantes para esta técnica, que es la sensibilidad, es decir, el porcentaje de individuos positivos, realmente positivos, que el test diagnostica como positivos, que nosotros intentamos que sea 100%, y la especificidad, es decir, el porcentaje de individuos negativos que el test determina como negativos, ¿sí? Y también intentamos que esa especificidad sea 100%. El valor de sensibilidad y especificidad es lo que estamos ahora calculando en el laboratorio, en el proceso de validación. Bien. ¿Todo esto se termina con la vacuna y cuánto puede faltar para eso? Bueno, ahí ustedes, ya la población ya ha sentido que las vacunas demoran mucho tiempo en desarrollarse. Como trabajamos nosotros acá, se está trabajando en el resto del mundo contra el reloj y hay muchos proyectos de vacunas. El problema con las vacunas es que hay varios prototipos que están funcionando en las primeras pruebas iniciales, se ha visto que no son tóxicas. Hay tres fases para tener una vacuna, ¿no? Primero hay que demostrar que no produce daños, luego hay que mostrar cierto nivel de eficacia y luego hay que demostrar con un grupo control y otro grupo que no recibe la vacuna y al que la recibe, que la vacuna funcionó. Y eso, la forma de verlo es, dado que no hay un tratamiento para la enfermedad, no es ético pedirle a las personas que tú las vacunes y después digas, bueno, ahora te voy a infectar. Porque en la medida que no hay un tratamiento, estás jugando con su vida. De todas formas, hay en el mundo ya 16.000 voluntarios que dicen, a mí no me importa eso, yo me arriesgo. Pero los comités de éticas no autorizan igual esos ensayos. O sea, el freno está un poco por ese lado, porque hay que esperar que dentro de una población, si se vacuna, ver qué pasa si las personas esas resultan protegidas o no de acuerdo al ritmo de infección que hay. Pero está el tema del distanciamiento. O sea, hay una complejidad muy grande. No es tanto técnica. Yo creo que hay muchos prototipos de vacunas que van a funcionar, pero el problema es llegar al punto que se demuestre. Y luego está el de la escala de producción, porque hay 7.000 millones de personas que van a ser vacunadas. Entonces, ese es un poco el panorama con las vacunas. Yo creo que vacunas va a haber. Y lo que piensa la gente que está cerca del tema a nivel internacional es que se van a tener que usar varias formas de vacuna por ese limitante de producción. Claro. Para ir cerrando, quería consultarles a ambos, porque en los últimos días, luego de que algún grupo de estudiantes se manifestara públicamente, el gobierno echó marcha atrás en un recorte presupuestal en el PDCIVA y quería saber si había otras áreas de la ciencia que están teniendo recortes en el trabajo y que son necesarias en este momento. Bueno, te agradezco la pregunta porque ese es un tema muy sensible. Creo que el recorte tuvo un espectro general. La sensibilidad que causó la carta de los estudiantes de PDCIVA hizo que se revirtiera esa medida, pero la medida afecta a muchas otras instituciones que hacen investigación y enseñanza universitaria. O sea que todos tienen que empezar a hacer la carta.
Sí, porque la formación, el PDCIBA ha hecho una contribución muy importante, pero hay muchas de las becas que financian esos estudiantes que vienen de fondos de la ANI o de fondos de la universidad, que es el grueso de los ingresos que tienen. Entonces, estuvo muy buena la corrección que se hizo con el PDCIBA, pero se hace necesaria para las demás áreas. Que se extienda. Porque creo que este episodio ha mostrado que hay gente formada que puede hacer cosas acá, y lo que se demostró que se puede hacer con respecto a la enfermedad del momento, de la pandemia, se pueden hacer cosas similares en cuanto a generar productos para que el país pueda vender, hacer biotecnología, claro, hacer un montón de otros productos. O sea, como siempre se dice, pero no, a veces no se hace, la inversión en ciencia no es un gasto, sino que es exactamente una inversión. Una inversión, claro. Otto, ¿vos querías agregar algo? Sí, que quizá lo importante en todo esto es entender que en Uruguay estamos construyendo un sistema de ciencia y tecnología que tiene algunas décadas, digamos, de formación, que funciona como un sistema, que las soluciones a los problemas que se van generando hay que pensarlas desde el punto de vista sistémico, es decir, no hay que pensarlo tanto desde el punto de vista de resolver problemas puntuales, sino que en realidad este escenario de pandemia ha mostrado de que el país se puede apoyar en la ciencia. No solo hay que apoyar a la ciencia, sino que el país se puede apoyar en la ciencia. Claro, es un activo. Es un activo, tiene un sistema que está al firme, que está maduro, que tiene músculo, que tiene cabeza y que ha actuado en cierta forma con velocidad. Sí, capacidad de respuesta, ha demostrado una capacidad de respuesta. Algunos de los test están saliendo para Argentina y para Paraguay, incluso produciendo a nivel regional. Y eso es el sistema de ciencia y tecnología. Eso no es una institución aislada, eso no es la UDELAR por un lado, el PASTER por otro, el PDCIBA por otro. Es la articulación de las diferentes instituciones que están trabajando en conjunto, y eso es lo que tenemos que entender cuando vamos a plantear un presupuesto quinquenal, no a pelear por un presupuesto, sino a plantear, este es el presupuesto que queremos para que el sistema de ciencia y tecnología se siga desarrollando y pueda seguir respondiendo como ha respondido frente a esta circunstancia y como puede responder frente a otras, en salud animal, en salud ambiental, frente a las cianobacterias, frente a problemas, digamos, de contaminación de agua. No, y temas que todos se han vuelto relevantes en los últimos años, claramente. Claramente. Bien, Otto Pritz y Gualberto González, muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros. Gracias. 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 Un placer y quedamos a las órdenes. Bien.